¿Cómo? ¿Por dónde estoy subiendo? No tengo armas, ¿eh? Vale. ¿Un pueblo? Oh, hola. Me curo bastante más de lo que me quitan. Okay, aquí tenemos lo de la llama. Vamos a ver qué hay por aquí. Hay bombas.
Me despertó un olor a sangre fresca. Miré por la ventana y vi que un depredador acababa de matar a dos ciervos. Sin embargo... Ah, sin esfuerzo. Pero desde luego no de forma indolora. Al principio grité del susto, pero luego caí en la cuenta. Dos ciervos, 8 porciones de costillas. Puede que 10 o 12 salchichas. Morcilla de postre. Litros de estofado. Con eso alimentaríamos a toda la aldea. Gracias a los antiguos. Aún no hay nada para comer ni nada que servir. Huesos, restos y sopa aguada. ¿Cuándo nos llegará la hora? Llegó otra viajera, hambrienta y cansada. Quería que dejara los huesos en su estofado. Una ira silenciosa se vislumbraba en sus ojos, denotando una determinación salvaje. Como un lobo hambriento, le ofrecí una habitación, pero la rechazó con un gruñido. Marchó hacia el bosque, al norte, para dormir en el frío y duro suelo. Es una salvaje. Su lugar está en la naturaleza. Oh, güey. Lo que voy a hacer es dormir. Que la noche es muy oscura. Donde había una cama para dormir, ¿sí? Aquí era. ¡Hey! Vale. Por fin aire fresco, no cargado con el aroma del polen o de la dulce y enfermiza pobredumbre. La cabeza me da vueltas, hace días que no duermo, no desde que dejé mi huso en el bosque del deleite.
en lo alto de aquel acantilado. Ahora está tan lejos, pero no puedo volver atrás. He tenido que huir. Algo siniestro está enterrado en esta espesura. Se extiende por la maleza como raíces. Abraza y enreda. Aprieta y asfixia. Brilla en la oscuridad, entre las ramas, bajo la piel. La sedosa tela de una araña cazadora de dos garras. He aprendido que las pesadillas como estas las forja el hombre. No quiero. Para tener dos no tengo. Vale. ¿Dónde coño está esto? La Mao. Voy a hacer caso a la llama. Voy a deshacer este, por cierto. No hay casi zonas de peligro. Has despertado a otro superviviente. El alquimista te ayudará a elaborar pociones y brebajes curativos. Voy a extinguir esta. Si alguna vez queremos ampliar la base, nos vendría bien que nos echaran una mano. Yo necesito más espacio para mis pociones. Resulta que sé dónde se encuentra otra cámara antiastral. ¿Por qué no echas un vistazo?
Somos motas de polvo en un torbellino de estrellas, amigo mío. ¿Te atreves a tender la mano deseando asir un trozo de eternidad? Tal vez obtener un hechizo eterno te vendría bien. Sé que uno fue enterrado en una tumba subterránea junto a su terrible maestro. Podrías utilizarlo para hacer mucho bien. Vale, ¿tú qué me das? Vale. Cinco núcleos del velo. Voy a mejorarlo ya, eso. Hasta aquí tengo este... Ah, muy bien. Claro, ¿y ahora puedo yo...? Claro, no puedo desmantelar todo. Ah, por... Pero puedo todo hasta aquí.